Hola mis niños, ¿cómo están? ¿Dónde creen que andamos? Bueno, creo que es evidente dónde andamos, es medio obvio. Pero el día de hoy vamos a configurar un bull porque ya no aguanto las ganas. Llevo 4 años queriéndolo. El otro día Harp me prestó el suyo, lo calé, me enamoré. Y les vamos a platicar un poquito a la marca porque es 100% mexicana, con mucho orgullo, porque es un coche impresionante. Estamos aquí con Iker, él es uno de los fundadores de Bull y estamos al lado del primer Bull de la historia desde 1969. Don, muchísimas gracias, un honor tenerte por acá en tu casa, un orgullo que hayas estado aquí con nosotros. En el 68, cuando mi papá estaba todavía en la universidad, su tesis fue este coche, él lo hizo un poco jugando, pero a final de cuentas fue un coche para la Fórmula M que compitió y ganó, y ese coche le perdió el rastro 50 años. Y 50 años después lo recuperamos, lo reconstruimos. Este coche utilizaba el número 5, el número que mi papá le gustaba. Lo empezó a utilizar en todos sus autos de competencia. Y en homenaje justamente a mi papá, Guillermo Echeverría, con ese número 5, es que ahora el Bull es el Bull 05. Lo que tenemos aquí es el esqueleto del Bull. Si digo alguna pendejada, me corriges, por favor. Es un monocasco de aluminio pegado. Aquí pueden ver el pegamento, es la manera más fina de armarlo. Todos los aviones a los que se han subido literalmente se pega. Es como un reloj suizo artesanal. El esqueleto que luego aquí mi compadre, el artista, convierte en eso. Exactamente. Sí, partimos de extruidos de aluminio templados que se pegan de una manera muy precisa, lo cual hace que resulte en una estructura muy, muy, muy ligera y muy precisa y muy fina, como tú dijiste. Todos los adhesivos hacen que la posición de las piezas sea perfecta, a diferencia de cuando tú sueldas y estás metiendo calor a la estructura. Y esta estructura es justamente la que monta todos los sistemas. Sistema de dirección, de suspensión, de frenos, tren motriz, eléctrico. Se montan encima de esto y al final va la carrocería, que son piezas de fibra de carbono, como esta, por ejemplo, que es un lateral. Y ya finalmente se va armando toda la parte exterior del auto. Tenemos versiones del Bull. Entonces tenemos la versión estándar que se puede configurar hasta un muy alto spec. Después tenemos la versión Race of Champions, que es lo que están viendo aquí. Race of Champions es una carrera que se corre desde hace 30 años a nivel mundial, con eliminatorias de los mejores 16 pilotos del mundo, de NASCAR, de Fórmula 1, de Rally, de absolutamente todos lados. Llegan a competir y se escoge una pista. Tiene que ser en espejo. Los pilotos corren en un mismo auto. Nosotros firmamos 5 años con Race of Champions para correr justamente en el Bull. Corrimos primero en Miami, después en Arabia, después México, y el siguiente enero corremos en Suecia, en la nieve. Entonces, este coche lo van a ver levantado, con llantas de picos, en menos de 6 meses, corriendo en la nieve. Pues regresaremos por aquí para verlo. Exactamente. Y después tenemos la versión prácticamente de pista, que es el RR, que es un coche secuencial, mucho más orientado a pista. Entonces, esa es la gama que tenemos dentro de Bull. Que este coche todavía es muy purista, es manual. Que es algo a mí que me vuelve loco, la caja manual. La experiencia de manejo es muy cruda, ¿no? Es muy directo el volante, caja manual. Porque aunque vuelen estos coches, yo creo que la esencia, lo que quieres transmitir es lo que te hace sentir el coche cuando lo manejas. Porque yo les puedo decir que ninguno de mis coches, ni el Koenigsegg, ni ninguno me ha transmitido ese feeling de no traer ni parabrisas, de sentir hasta el mosco, cabrón. Está impresionante. Les quiero enseñar algo que me llamó la atención. He venido 20 veces, nunca había visto que todo esto es fibra. Obviamente hecha in-house por ellos, pero creo que es algo que nadie aprecia. Creo que es algo bellísimo. Entonces, vean eso, por favor. Les vamos a contar cómo funciona el configurador, porque estuvimos 5 horas, más o menos, configurando todos los temas del coche. Entonces, obviamente, lo principal fue el color. No se limitó al configurador que teníamos, quiso llevarlo más allá. Empezando por el color, es un color especial que buscamos justamente un Pantone que fuera lo más cercano justamente al color icónico que siempre usas en tus coches. Ya que estábamos ahí, se sentía muy simple, ¿no? Entonces queríamos contrastar un poco más. Y fue justo ahí cuando nos propusieron meterle Daytona Grey. Y lo que hicimos es que este color tiene una perla magenta y una perla cian.
La perla cian se parece mucho al color azul, lo cual hace que haya como un color escondido azul dentro del gris. Seleccionaste la parte del body kit exterior de carbón, el body kit interior de carbón. O sea, es un coche absolutamente lleno de fibra de carbón en los asientos, en el interior, en el exterior, que trae llantas de calle. El setup de suspensión de este coche, el Don lo escogió más, pues que fue un coche balanceado, no totalmente de pista, sino un coche... Puedo usar en ambas, ¿no? En ambas. Para mí, lo que transmite Bull, sí, en la pista está muy cabrón, pero también es un coche que puedes llevarte por un café, te puedes llevar a un carreterazo y de verdad la sensación de libertad que te da es impresionante. Sí, vamos a ir a rompernos la madre en la pista. Pues bueno, ahí les va la clase de Zoom. Aquí sí me involucré yo mucho, de verdad. Estos contrastes, Tiffany Blue en ciertos lugares, Daytona Gray, fibra y fibra forjada más aquí. O sea, yo creo que es la perfecta combinación de contrastes sin que el coche se vea saturado. Se ve finito, se ve precioso. Obviamente cuando nos entregaron este render, que parece una foto, por cierto, nos faltó especificar lo de los rines, el center lock que les dije, que es Tiffany Blue también, que me fascinó. Y este proyecto, después de tanto tiempo, por fin va a ser una realidad. No saben de verdad la emoción que traigo. Los nervios, obviamente, porque no es un coche convencional. El Benny y el Papi Harp me tienen que dar mis clases, pero no saben la emoción que tengo. Piso el asiento. No, de veras, güey. No hay pex. Uy. Vamos. ¿Cómo? Y bueno, no, no, estoy por esto para que no te estorbe. Ok. Vamos, ¿cómo está aquí? Qué chingón. Pues lo vamos a echar a andar. Dale. ¿Cómo suena? No mames, ¿cómo está? Suena increíble. Está bien chingón. ¿De aquí qué nada más? ¿De aquí donde me puedo recargar? ¿De aquí? Uy, piso el asiento. Está complicado. No mames, ¿cómo suena? Pues bueno, yo andaba aquí de metiche y pensé, ¿sabes qué? Le metí un chingo de fibra al coche. Entonces quiero que Iker nos explique qué procesos, porque yo sé que ellos hacen su fibra y están certificados. Y vi que tienen una autoclave. Para los que no sepan que es una autoclave, es una pinche maquinota. Igual que la que está en Koenigsegg, en Pagani, en Lamborghini, con las que hagan fibra. Pero me llamó mucho la atención porque la verdad es de las fibras más perfectas que yo he visto. Entonces, platícanos un poquito el proceso. ¿Qué certificaciones, todo el tema? Mira, justamente nosotros iniciamos haciendo nuestra fibra fuera de México. Inglaterra es como la casa de la fibra de carbón y eventualmente migramos, hicimos una transferencia tecnológica de toda la tecnología para hacer fibra de carbón a México. En Querétaro ya tenemos nosotros una infraestructura suficiente para poder hacer fibra de carbón para la industria automotriz, industria aeroespacial. Y para la automotriz tenemos la certificación ISO y para la aeroespacial la AS9100. Hacemos pies para aviones, para 4 armadoras de coches y obviamente por ese nivel de certificación es que la fibra de carbón que hacemos para Bull es siempre del nivel más alto. O sea, increíble.
y tu coche que lo llenaste absolutamente todo de fibra de carbón, pues era interesante poder ver parte del proceso, ¿no? Sacas la fibra tal cual como lo están viendo aquí, que es una tela. Tela. Es una tela tejida tal cual. Se pone en una máquina que te proyecta los patrones, los cortan como si fueran patrones de tela, como si estuvieras haciendo un saco, ¿no? Okay. Esos patrones se meten al molde, después arriba del molde se van poniendo otras capas, que es todo lo que estamos viendo ahí en... Aquí atrás de mí. Tenemos varias capas que van haciendo medios para que fluya la resina. Se cierra todo con una bolsa de vacío y lo que sucede es que justamente puede ser un material que fluye una resina o que puede ser un material que se llama prepreg, que viene preimpregnado, y en el autoclave esa resina se cataliza con presión y temperatura y la pieza sale rígida. De ser una pieza de tela, sale una pieza absolutamente curada y rígida. Y esa pieza se corta, se pinta y se va al coche. No hay más procesos intermedios. Okay. Este molde, por ejemplo, es el de la fascia trasera del coche. Literal, es un molde muy complejo que hay que ir poniendo capas y eventualmente este molde se carga, se lleva al autoclave para hacer que las capas se compacten. Están durante 6 horas a cierta temperatura y cuando las sacas, la pieza está perfectamente curada. Como ahí, les vamos a enseñar. En este cuartito, hay más de 5 coches desarmados, ¿no? Desarmados, exactamente. Tenemos todos los números de parte de carrocería que componen un coche y digamos que del molde salen estas piezas. Esta es una consola central que pesa 400 gramos. O sea, casi pesa lo mismo que esta madre. Sí. Y es una pieza que ya es muy... Es súper rígida, ¿no? Claro. Suena hasta como cristalino, sí, ¿no? Como muy agudo. Este es, por ejemplo, el interior del cofre y pesa menos de 1 kilo. Toda la carrocería completa del coche pesa 37 kilos antes de pintura y la pintura le agrega entre 5 y medio y 7 kilos. Entonces, imagínense la proporción de lo que la pintura le agrega al coche, claro, ¿no? Ahora imagínense cuando luego le ponen 17 capas de pintura a un coche. Brilla muy bonito y le das prioridad a la estética, claro, pero realmente si estás buscando bajar el peso, la pintura es poliuretano que estás agregando arriba del compuesto y le puedes meter hasta 7 kilos de pintura. 7 kilos de pintura, imagínense eso. Ya que los coches están listos en este cuartito, se pesan y se alinean. Y como yo me meto a la cocina casi, vamos a ver. Pues ahí se puede ver la báscula. Lo que hacemos es que el coche tiene que tener el mismo peso en las dos ruedas delanteras y el mismo peso en las dos ruedas traseras. Se llama cross weight y que el coche se maneje de la mejor manera posible. Lo que haces es que vas modificando los amortiguadores para que todas las ruedas pesen igual. Si una rueda pesa más que otra, tiene más carga y tiene más agarre. Esto no lo hacen todas las armadoras. Es un proceso como boutique de coches de carreras que en este caso cada coche que hacemos queremos que pase por ese proceso. Les digo, es como un reloj suizo. Todo está a la perfección. Ahora, aquí no esperen ver líneas de producción como en todas las marcas de coches, ni robots, ni chingaderas. Aquí hay células, si se dice así, islitas, armado, tipo Fórmula 1, donde cada coche nace y acaba y crece y se hace ahí. Todo es a mano, ¿correcto? Justamente, todo es hecho a mano, si quieren vamos a echar un ojo. Ya vamos a enseñar esto. ¡Ah! Atrás de mí, bueno, atrás de nosotros, está mi coche. Ya está a un 80% armado. Ahí les va, para que le echen un ojito. Ahorita lo vamos a ir a ver más a detalle, pero les queremos platicar que este coche es one-off. Va a ser el único Bull en toda la historia de Bull hasta ahorita que tiene ciertos componentes. Sí, sí, es una especificación muy particular para ti, en la que trabajamos desde la pintura, la fibra de carbón y detalles en el exterior e interior del coche que lo vuelven un coche único. Medio locochones, ya me conocen. Hubo que frenarlo porque te estabas dejando ir. Ya me estaba dejando ir. Demasiado,
A mí me encantó la configuración. Quedó estúpida. Dejen que lo vean rodando y obviamente armado. Pero bueno, mientras les vamos a enseñar ciertas piezas. Nunca habíamos hecho fibra de carbón forjada. Esta es la tapa del tablero. Miren nada más. En la parte de la pintura del coche hicimos una mezcla de el azul de Don Koenigsegg con un gris que tiene perla color cian. Entonces inconscientemente estás viendo un color muy similar al azul dentro del gris. Tenemos ese mismo color en varios detalles del interior. Pues vean, por ejemplo, esta es la cabeza de la palanca. Trae un detallito azul que para mí quedó hermoso. Qué chingón se ve, güey. No lo he visto, es la primera vez que lo veo puesto, güey. Se ve de huevos. Bueno, tenemos detallitos como... ¿Cómo se llama esa madre? El Master Switch tiene una protección que usamos el mismo color azul. Los asientos va a tener stitching en el mismo azul. Y luego les voy a enseñar algo que traen los Bulls, muy particular. Rodeando al piloto, pero todavía no se los puedo enseñar porque obviamente no está. Justamente es la inspiración de Le Mans. Los coches de Le Mans usan una línea perimetral en el cockpit y en este caso hicimos alusión a esa línea perimetral con el mismo azul. Entonces, una vez que esté armado, creo que vamos a poder... Se va a ver muy loco. Normalmente en Bull tenemos un protocolo en el que los clientes se involucran y vienen un día en específico a prender el motor. Aquí el Don se quiso meter hasta la cocina y le quiere echar hasta el aceite al coche. Entonces, adelante. Gracias. ¿Qué pasó esto? Les voy platicando. El motor del Bull tiene un sistema de lubricación tipo dry sump en el que este tanque se lleva el aceite para que podamos bajar más el motor. Esto de aquí se tiene que llenar de aceite y el motor se va autolubricando sacando de aquí todo el aceite. Este es un momento muy especial para mí porque por primera vez, antes de que nos lo entreguen, va a cobrar vida, lo vamos a arrancar. Ahorita estamos monitoreando los diferentes componentes del coche. Vamos a prender el switch, el master switch. Y vamos a echarlo a volar. Estaba de berrinchuda, pero no importa. Ahora sí va a prender. Ahí les va. ¿Qué será, es que gasolina? Si le dejas 30 segundos, va a prender. Okay. Sí, aquí estoy viendo la presión de combustible. Ya subió, entonces... Yo creo que no debe tardar, güey. No pasa nada. Bueno, como es un motor nuevo, va a tardar un poco, pero ya la tercera es la vencida. Órale, una, dos, tres. Prendió. Prendió. Dale, dale. ¡Vivo! Ya nació, güey. ¡A huevo! Ya nació, literalmente. ¿Qué? No mames. Bueno, una de las dichas de pertenecer a la familia Bull es que después de que se van todos, tenemos toda la fábrica para nosotros, para hacer nuestras pendejadas. Vámonos. No mames, ya me llevé el cono. Déjame, voy a poner el cono rápido.
¿Qué, por acá? ¡Dos veces! Pues bueno, mis niños, eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado como yo disfruté, tanto configurar el Bull, y espero que estén orgullosos de esta marca mexicana que es tan chingona. De verdad, esta marca va a poner más en alto a México. Entonces ayúdenme a compartir este video, por favor, para que todo el mundo vea esto, porque creo que es algo que vale la pena, ¿no? Pero hay que enfocarnos en las cosas chingonas que tenemos. Pues vamos a hacer escándalo. Esperen el unveiling porque viene pronto y viene con todo. Cuídense.